En esta ocasión estamos invitando y convocando a los niños escolarizados entre 6 y 18 años, tanto del área urbana como rural, también a niños en situación de discapacidad, para que participen en el Festival de Caricatura Colombia Más Positiva Guatapé. Vamos a hacerle un homenaje al señor Luis Eduardo Villegas López, el dueño de la piedra, y la idea es que ellos tienen espacio hasta el 9 de octubre para entregar una caricatura. El formato de la caricatura lo descargan en www.colombiamaspositiva.com. Ahí descargan el formato y pueden hacer la caricatura en cualquier técnica. Puede ser a lápiz, puede ser a color, lo que ellos quieran hacer, ¿sí? La idea es que el 15 de octubre se premien los mejores trabajos, premiamos 28 trabajos y les damos bicicletas, artículos deportivos, artículos tecnológicos, kits de pinturas y hacemos la exposición hasta el 31 de octubre en el Museo Histórico Comunitario de Guatapé, hasta el 31 de octubre. Tenemos tres categorías. La categoría A es de 6 a 9 años, la categoría B de 10 a 14, la categoría C de 15 a 18 años y la categoría D para personas en situación de discapacidad o capacidades diversas. Es simplemente que hagan una caricatura, la idea pues como la caricatura es que exageren un poquitico los rasgos y en www.colombiamaspositiva descargan el formato oficial. ¿Sí? Las caricaturas se entregan a plazo hasta el 9 de octubre y las entregan aquí en la Dirección Municipal de Cultura de Guatapé. Y el 15 de octubre es la premiación a las 2 de la tarde en el Parque Principal. Hay muy buenos premios. Damos bicicletas, artículos deportivos, artículos tecnológicos, kit de pinturas. Y en una página interna del periódico sacamos todos los ganadores. Sacamos toda la foto con los ganadores, los niños ganadores. Esto se vuelve una actividad familiar. Los teléfonos, por si alguna cosa tienen de pronto alguna duda, se pueden comunicar en el celular 321-746-2476.